cuando yo ingreso en el 83, salvo Susana Lohart, que había sido concejal en el sur, en Santa Cruz, todos los demás concejales hacían sus primeras armas. Pero nosotros teníamos en el partido, en ese momento, al que era el presidente del partido, que fue quien me invitó a trabajar en el consejo, en el bloque, Adalberto Castro, ya había sido concejal en tres oportunidades. Yo creo que nos fuimos formando entre todos. Los más jóvenes, obviamente, éramos una esponja de todo lo que aprendíamos del trabajo de los concejales. Nosotros tuvimos un bloque de 14 concejales durante dos periodos. El radicalismo hizo una elección fantástica a nivel local en el 83 y renovó los 7 que puso en juego, las 7 bancas que puso en juego en el 85. Y éramos en ese momento nada más que 5 empleados para todo un bloque enorme de 14 concejales. Así que trabajábamos desde la mañana temprano y nos íbamos a la noche. Te diría que durante años almorzábamos acá y nos quedábamos todo el día trabajando. ¿Y cómo es que se da tu acercamiento al radicalismo? Siempre pregunto... Es importante. La facultad es la época del proceso. Yo comencé en el año 79-80 acercándome a las posturas que tenía el radicalismo en materia de recursos naturales y energéticos. Y empecé teniendo una postura muy distinta como alumno en una época que no se podía pensar, durante el proceso no se podía pensar en la facultad, leyendo a Conrado Storani, que había sido secretario de Energía de Ilia, con el famoso tema de la anulación de los contratos petroleros de Frondizi, y me di cuenta que era lo que yo pensaba. Es decir, me veía reflejado en el pensamiento de Storani, de Ilia, y obviamente después cuando leíamos Mosconi, me hice absolutamente irigoyenista en ese momento. Tenía algunas diferencias de criterio con el radicalismo, te diría, en los 80. No me llenaba mucho lo que era el liderazgo de Ricardo Balbín. Me parecía que el radicalismo de por entonces se quedaba mucho en las cuestiones de orden formal y que no tenía propuestas muy desarrolladas en los temas relacionados con lo social. Después, con el tiempo, lo revisé. Y te puedo asegurar que hoy, 30 y pico de años después, tengo una admiración total por lo que personas como Ilia, Pugliese, Balbín, Trócoli pensaban de la política. Realmente los admiro. Me siento identificado además con sus posturas ante la vida, no solamente ante la política. Yo pertenezco claramente a la generación del 83, tenía 20 años el día que el doctor Alfonsín jura como presidente, y como tantos argentinos de todas las edades, pero bueno, los más jóvenes quedamos más enganchados, nos atrajo enormemente la figura de Raúl Alfonsín, nos acercamos al radicalismo, yo paralelamente empecé ya a militar en el centro de estudiantes de mi facultad, estaba en primer año de arquitectura. Y bueno, fuimos fundadores de Franja Morada Arquitectura, una agrupación que fue la militancia estudiantil en la universidad. Para mí fue muy fue una escuela, digamos, y fue la que marcó la vocación para el resto. Ocupé casi todos los espacios que se puede ocupar siendo un dirigente estudiantil, desde presidente de mi centro de estudiantes hasta haber sido el primer marplatense que llegó a la Federación Universitaria Argentina, a la Mesa Nacional de Franja Morada, y después cuando terminé la carrera, que afortunadamente la terminé bastante en plazo, bueno, trasladar la militancia a la juventud radical, y cuando gana las elecciones el profesor Aprile, yo ya estaba casi culminando, mi carrera estaba terminada, estaba haciendo un posgrado en gestión ambiental, y me convoca Elio Aprile para sumarme, digamos, como una segunda, tercera línea en su gabinete. Y bueno, de ahí en más, el mismo Aprile me hizo ir a Obras Sanitarias en la primera etapa, y estuve 6 años como presidente de Obras Sanitarias, a partir de lo cual llegué acá, digamos, luego al Consejo Deliberante. Y creo que había y hay probablemente una diferencia entre aquellos concejales que llegan al recinto después de un paso por el Ejecutivo Municipal,
contra los que no han tenido la oportunidad de estar en el Ejecutivo, porque uno tiene otra visión de las discusiones cotidianas y los problemas cotidianos que hay que atender cuando uno está en el Ejecutivo, que las puede volcar luego en el debate, ¿no?, del Consejo Deliberante. Me costó adaptarme al principio y después, bueno, sí, no hubo mucho problema en ser concejal esos 4 años. Bueno, en realidad yo empecé a militar en el radicalismo a partir de imitación de Elio Aprile. Elio Aprile fue profesor mío en el nivel superior, en el profesorado. Así que no era muy chico, yo a los 17 años, 18 años. Pero fue, digamos, conocerlo y si bien uno tenía, por así decir, inclinaciones, por supuesto, pero nunca había concretado una participación y una militancia activa. Y la verdad es que, conocerlo fue para mí muy, muy importante en ese momento y rápidamente me afilié al día siguiente que el radicalismo perdió las elecciones nacionales con Menem en ese momento. Al día siguiente que perdió, pedí ir a afiliarme y empezar a militar. Y bueno, a partir de ese momento tuve una participación así como muy activa. Estuve un tiempo en la Juventud Radical primero y luego en el sector interno en el que yo militaba. Rápidamente, digamos, fui en la Juventud primero y luego a partir de una convocatoria que hizo April cuando gana las elecciones, que la verdad que fue muy generoso con la juventud en ese momento, porque habíamos un montón de chicos, no tan chicos, ¿no?, pero jóvenes de 25 años, 26 años, 27 años, que estábamos ocupando lugares importantes, digamos, en la estructura municipal. La verdad que tuvo una apertura grande y bueno, y ya desde allí quedé, ¿no? Primero en la Subsecretaría de Educación del municipio, que fui 2 años subsecretario, lo cual tenía que ver con mi estudio, por supuesto. Soy docente, ya era docente en realidad, previamente había sido regente de un colegio acá en la ciudad, de muy chico, de hecho, de chico había tenido alguna responsabilidad de gestión, y después de eso ya entré al Consejo Deliberante. Es inolvidable en lo personal y también es inolvidable en lo institucional, en el proceso democrático. Vos sabés que los políticos y generalmente los que representan a partidos políticos generalmente son todos fundacionales, ¿no? Cada etapa que viene protesta por lo que dejó el otro la herencia y van a fundar. Pero en aquel momento había una etapa fundacional, la etapa fundacional del proceso democrático argentino, latinoamericano, cambiaban los paradigmas. Y vivimos un proceso con mucha pasión, mucha emoción, y más los que teníamos 20 años sin moneda. Yo empecé a ser política con otros tantos a principios de los 80, en reuniones que, llamarlas clandestinas parecería pomposo, pero por lo menos no se publicaban porque no se podían reunir más de 3 personas. Y la verdad que fue una etapa distinta, ¿no? Una etapa muy, muy creativa. Una etapa de muchísimo compromiso. No digo que no lo sea, digo que todas las etapas van siendo distintas, no hay ni mejores ni peores. Por suerte se han dado procesos de continuidad en este aspecto. Y lo que más recuerdo es eso. Nosotros veníamos de un periodo de organización de las universidades y de las facultades. Yo había sido presidente del Centro Estudiante de Derecho en 83, 84 de la Federación Universitaria, 85 asumo acá. Pero como yo había muchísimos de la misma edad que hacíamos distintos tipos de participación política en todos los partidos políticos, funcionaba la juventud política, el movimiento de juventudes políticas en Mar del Plata, con ideas de mucho trabajo en común y solidario. Claro que recuerdo muchísimo todo esto. Y hoy me siento como si no hubiera pasado el tiempo. Como yo en ese momento trabajaba mucho en SIDA, estábamos en plena epidemia de SIDA, el tema era, estábamos como ahora con,
con este virus nuevo, digamos, que tuvo, que tiene preocupado y ocupado a todo el mundo, ¿no? Al mundo científico y a la población en general. Entonces, si el tema era no la vacuna, vacuna nunca tuvimos, no se llegó a la vacuna contra el SIDA, pero sí los reactivos para hacer diagnóstico. Eso eran carísimos. Y bueno, hicimos, vino una entidad, hizo un desfile de modelos, recuerdo, y ahí juntamos dinero como para comprar 5.000 reactivos para Mar del Plata, que era nada. Y era bastante plata la que habíamos juntado, pero la gente, no recuerdo de qué entidad, cuando fue a recibirlo al aeropuerto pensó que era una caja como este recinto, y era una cajita así que venía de Japón y que te daba 100 determinaciones. Y el SIDA fue el que me... Bueno, eso viene a cuento de que otro colega concejal tenía dos bioquímicas, decía, yo nunca las conocí, creo, que lo traían por un precio barato, como si apareciera ahora una vacuna barata. Y ahí hubo una discusión importante que quedó en la historia, ¿no? Era imposible. Pero bueno, en cierto modo, algunos lo tomaban como algo político. Yo lo tomaba en serio porque precisábamos los reactivos. Y nosotros, a los valores que yo decía que podían traer el reactivo, no existía en el mundo, ¿viste? No existía. ¿Y qué resolución tuvo aquello? Y no, lo del Consejo Deliberante fue para atrás. Obvio que me creyeron más en todos los documentos que traje yo, porque no quería engañar a la gente. La mentira, no existe el valor de esto. A ese valor, los reactivos. Era como si te dijera 100 y uno. Imposible de que existieran tan baratos, porque lo hubiéramos comprado.